Hey, hello, hello everyone. How are you guys doing? This is your teacher Jessica from Easy English TV. Welcome to another class. Welcome to another video. I hope you're doing really good and I hope you're ready to start learning English with me. Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase en vivo. Bienvenidos a una nueva transmisión. Les saludo a su teacher Jessica de Easy English TV con una nueva clase en vivo. Ya saben que este curso lo transmito todos los lunes, miércoles, viernes y sábado a partir de las 7 de la noche hora Perú. Y hay que estar atenta porque en esos momentos ya nosotros salimos al aire. Chicos, les cuento que este es un curso súper completo que he iniciado desde cero completamente y cada día estamos avanzando un poquito más. Así que si ustedes se han perdido en las clases anteriores, no se preocupen que hay una solución. Esta clase del día de hoy ya es la clase 60 y es un curso que va de menos a más. O sea que cada día avanzamos un poco en nuestra gramática, en nuestro vocabulario. Si tú quieres ponerte al día y ver el curso desde el inicio, desde la primera clase, es muy fácil. Solamente tienes que ir a YouTube y colocar Easy English TV, suscribirte y comenzar a ver las clases gratis. O también puedes poner directamente en YouTube Inglés Chévere 1 para ver la primera clase, Inglés Chévere 2 para ver la segunda, Inglés Chévere 3 la tercera, y así sucesivamente hasta que llegues a esta clase y te pongas al día con Inglés Chévere número 60. Así que este curso va a continuar durante todo este año, es completamente gratis, y recuerda que puedes obtener tu material de estudio si así lo deseas, para que practiques un poco más, para que lleves tu inglés al siguiente nivel. Aquí está mi material de estudio, súper bien organizado. Mira, a la actualidad, este material de estudio cuenta con 310 páginas, ¿ok? Es un PDF súper completo. Viene clases de gramática, de vocabulario, hay reading, hay short conversations, o sea, conversaciones cortas. Hay tips de pronunciación y fonética. Cada tema que está aquí viene explicado detalladamente con ejemplos en cada caso y con ejercicios por cada tema. ¿Para qué? Para que tú puedas poner a prueba todo lo que estás aprendiendo. Como puedes ver, es un material de un grosor mucho más amplio que de cualquier libro de inglés, ¿ok? Y vienen todos los temas del inglés. Y gratis te viene el libro de Gramática Chévere, para que estudies tu gramática con todos los temas de grammar también, como son verb to be, prepositions, articles, simple present, todos los temas están aquí. Este acá vienen todos los temas con explicación y aquí vienen puros ejercicios de gramática. Teacher, ¿cómo lo adquiero? Es muy fácil, hay diferentes métodos de adquisición. El primero de ellos y el más fácil, el que yo te recomiendo, es ir ahora mismo, en estos momentos, a mi canal de YouTube, Easy English TV, darle clic al botoncito unirse y con ello, unirse generalmente está al lado de suscribirse. Cuando le das clic a unirse, eliges la opción estudiante plata. El pago por el material es de 8 soles al mes en moneda de Perú, pero si tú eres de otro país, no te preocupes que allí te va a salir cuánto equivale en tu moneda, 2 dólares y medio, algo así, súper económico, ¿ok? Y recuerda que si no puedes adquirirlo por YouTube por algún motivo, igual también lo tengo disponible en mi página de Facebook, que también se llama Easy English TV, igual que en todas mis redes sociales. Y allí también te puedes hacer miembro. ¿Cómo te haces miembro? Con el botoncito suscribirse. Te suscribes y automáticamente vas a ir a un grupo privado que se llama Suscriptores VIP de Easy English TV, por donde yo estoy actualizando diariamente nuestro material de estudio. ¿Okay? Así que ya sabes, puedes adquirir hoy mismo tu material y llevar el curso con mayor orden y sobre todo tener a la mano para que practiques. Muy bien, chicos, quiero que me dejen en los comentarios desde qué país me están viendo, desde qué país me siguen para ya poder iniciar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a saludar a algunos de los primeros conectados aquí en YouTube. Ya saben que yo la transmisión la hago en paralelo en YouTube, TikTok y Facebook, pero que mi cámara principal está aquí en YouTube y también es donde más yo leo los comentarios, ¿ok? Así que los invito a darse una vueltita por mi canal de YouTube. Dice Freddy, hello. We have also Sonia, José, Nelly, Cielito, Consuelo, Ángel, Modesta, Armando, Ceci, Jenny, Wilson. Hello, guys.
Bienvenidos, chicos. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Recuerden darle like a la transmisión y tenemos la lección 60, Lesson 60, Free Time and Hobbies. ¿Ok? Ese es el tema del día de hoy. Escríbelo en los comentarios para que no se te olvide, para que sepas qué tema vamos a estar tratando y aprendiendo el día de hoy. ¿Ok? Free Time and Hobbies. Coloquen en los comentarios. Free time and hobbies. ¿Qué significa esto? Free time es tiempo libre. Hobbies son las actividades de ocio. O sea que hoy vamos a aprender cómo hablar de nuestro tiempo libre y de las actividades que hacemos en el tiempo libre. Nuestras actividades de ocio, también conocidas como leisure activities. ¿Ok? Vamos a repetir entonces, chicos. Free time. Hobbies. Free time and hobbies. Ok, excellent. Comenzamos primero con vocabulario útil y acá vamos a ver activities, o sea, actividades. Hacemos diferentes actividades todos nosotros, sí, pero aquí he agrupado las más comunes, digamos, las más útiles, entonces vamos a aprenderlas. La primera está clasificada por outdoor activities. Outdoor activities quiere decir actividades que se hacen fuera de casa. La palabra out significa afuera y door ya saben que significa puerta. Bueno, si lo traduces literalmente quiere decir afuera de la puerta, pero no traduzcas palabra por palabra, letra por letra, no. Outdoor activities entiéndelo como actividades externas, actividades en el exterior o actividades fuera de casa. ¿Ok? Escribe en los comentarios para que no te olvides. Outdoor activities. Repeat. Outdoor activities. Excellent. Go cycling. Go cycling. Go cycling means montar bicicleta. ¿Ok? Montar bicicleta. Go cycling. Hacer ciclismo. Tiene diferentes traducciones. ¿Ok? Go cycling. Go cycling. ¿Ok? Yes, go cycling, hacer ciclismo o también montar bicicleta. Please, repeat after me. Go cycling. Good. Go cycling. Next one. Siguiente. Ustedes tienen que escribir en los comentarios para que no se olviden. ¿Ok, chicos? Cómo se escribe también es muy importante. Next outdoor activity. Siguiente actividad que hacemos al aire libre es go camping. ¿Ok? Go camping. ¿Qué significa esto? Es ir de campamento, ir a acampar. ¿Ok? Go camping. Go camping. La clase pasada yo les expliqué que el verbo go va con aquellas actividades que siguen con ing. Por eso es que en el caso anterior tenemos go cycling. No se puede decir play, no se puede decir do. Se dice go. Go cycling. Acá también. Go camping. ¿Ok? Repeat. Go camping. Excellent. Next one is traveling. Traveling, que quiere decir viajar. ¿Ok? Del verbo travel. Ok, aquí quiero hacer una aclaración que puede ir con una L o con dos L's. Yo lo he colocado con dos L's para que tú sepas que también es una opción válida. Con una L es en inglés americano y con dos L's sería en inglés británico. ¿Ok? Pero para que lo tengas en cuenta. Traveling, traveling, ¿ok? Traveling, viajar. Quiero que no traduzcas el ing como ando o endo, porque yo sé que en muchos casos ustedes, algunos por ahí ya han estudiado inglés y dicen, ah, todo lo que era ing no es ando o endo, o sea, traveling, viajando. No, lo que tiene ing en este caso no sirve para hablar de hobbies or leisure activities. I like traveling, me gusta viajar. Entonces, este traveling toma la idea de simplemente viajar. No quiere decir viajando, ¿ok? Solo quiere decir ando o endo cuando esté acompañado de un verb to be. Verbo to be, ser o estar. En nuestro caso, entonces, no hay problema. Next one is horse riding. Horse riding. Eso quiere decir equitación, ¿ok? Esta actividad se le llama equitación o, como nosotros la conocemos, decimos montar a caballo, ¿ok? Horse riding. Horse riding. La pronunciación acá, riding. Repeat.
horse riding. Okay, good. Now, let's continue. Luego tenemos esta actividad que también la solemos hacer al aire libre, por supuesto, y es hiking. Hiking. Hiking quiere decir senderismo. O como algunas otras personas le dicen, pues, ir de caminata, ¿ok? Ir de caminata, a veces cuando vamos por lugares así alejados de la ciudad, hacer senderismo, hacer caminata, ese es hiking, hiking, ¿ok? Repeat, hiking. Excelente. Next one. Tenemos aquí skateboarding. Skateboarding, que significa patinar, ¿ok? El patinaje. Skateboarding. Y recuerden que si hablamos del patinaje sobre hielo, solo le agregas delante la palabra hielo, que es ice, ¿ok? Ice. Pero no es el caso, entonces es skateboarding. Skateboarding, ¿ok? Ice skating is the other one, ¿ok? Ice skating. But it's not common here, right? Skateboarding. Muy bien, chicos. La siguiente actividad sería gimnasia, que también puede ser una actividad que practiquen algunos de ustedes. I don't know, ¿ok? Gymnastics, gymnastics. Si te das cuenta, termina en la S, ¿ok? Gymnastics, gymnastics. Muy bien. Luego tenemos otra actividad que también solemos hacerla afuera y es athletics. Athletics. Eso quiere decir atletismo, ¿ok? Repeat after me. Athletics, athletics. Atletismo, ¿no? Correr, correr. Okay, next one. Let's see now indoor activities. Ahora vamos a hacer actividades que realizamos dentro de la casa. Miren, aquí dice indoor. Hace un momento les explicaba que out significa fuera, fuera de la puerta, fuera de la casa, okay? En la calle. Pero esta de acá dice indoor, o sea, dentro de la casa, dentro, ¿ok? De la puerta para adentro. Indoor. Indoor activities, o sea, las actividades que vamos a hacer en nuestro hogar. Muy bien, chicos. Aquí tenemos una que a mí me encanta, espero que también les guste a ustedes, y dice study a foreign language. Study a foreign language, que es estudiar un idioma extranjero. Como puede ser English, French, Spanish, Japanese, Korean, Russian, I don't know, foreign language, ¿ok? Estudiar un idioma extranjero. No vayan a decir idiom, muchas personas piensan que idioma se dice idiom, pero no es así, idioma se dice language, language, ¿ok? Un idiom no es un idioma, sino es un modismo. Y ya estamos hablando de eso en un próximo capítulo, ¿ok? Hoy vamos a repetir esta frase and let's see. Study a foreign language. Ok, good job. Next one. Otra actividad que podemos hacer dentro de nuestro hogar es play an instrument. Play an instrument. Teacher, ¿y este de play qué es? ¿Es jugar? ¿Cómo así? ¿Juego con el instrumento? No, como yo les estaba explicando en la clase pasada, play significa jugar con deportes, pero con instrumentos musicales significa tocar. No quiero que traduzcan palabra por palabra del español al inglés o del inglés al español porque no debe ser así. En inglés se deben entender las frases por contexto. Y en este caso, play an instrument es tocar un instrumento. Incluso pueden decir play a musical instrument, tocar un instrumento musical. O pueden mencionar el instrumento que ustedes quieran, como play the guitar, play the piano, play the violin, play the drums, ¿ok? El que ustedes quieran. Entonces vamos a repetir acá, play an instrument, play an instrument. Excellent. Next one. Let's continue. Another indoor activity is paint. Otra actividad que podemos hacer dentro de nuestros hogares cuando tengamos tiempo, según sus gustos, es pintar. Paint. La pronunciación P, P, P. Paint. No dice paint. Bueno, se escribe así, pero no se pronuncia así. Se pronuncia como P. Paint. ¿Ok? Pintar. Good. Then we have another indoor activity. Luego tenemos alguna otra actividad que hacemos dentro de casa. En este caso, we have sewing and knitting. Sewing and knitting
Sewing quiere decir coser. Knitting quiere decir tejer. Bueno, no a todos nos gusta, ¿verdad? Pero de repente a nuestras abuelitas, a nuestras madres, sí les gusta mucho. Esto de acá es sewing and knitting. Sewing and knitting. No se pronuncia la K de acá, ¿ok, chicos? Very good. Next one. Luego tenemos otra actividad que es do model building. Do model building, que es como que hacer construcciones de figuras. No quiere decir que vas a construir un edificio ni nada por el estilo. Building, que quiere decir construcción o construir. Por ejemplo, nuestros niños en casa a veces construyen muñecos, ¿no? Entonces puedes decir a esa actividad, do model building. Y si haces maquetas, como en la figura, le vas a decir así, do model building. Do you like to do model building? ¿Les gusta hacer maquetas a ustedes? Do you like to do model building? Cuando estaba en el colegio, a mí no me gustaba mucho. Next one is doing arts and crafts. Doing arts and crafts, ¿ok? Aquí, esto acá a mí sí me gustaba. Por ejemplo, es como que hacer manualidades. Crafts quiere decir hacer manualidades. Arts, bueno, trabajos artísticos, ¿no? Y crafts, manualidades. Do you like it? ¿Este sí le gustaba? Doing arts and crafts. Doing arts and crafts. Mm-hmm. Yes? Okay. Good job. Next one, guys. Let's continue. And we have do a puzzle. Do a puzzle. ¿Qué quiere decir esto de do a puzzle? Quiere decir armar rompecabezas, okay? Do a puzzle. La pronunciación es puzzle. Puzzle. Do a puzzle, okay? Good. Next one. We have other outdoor activities. Tenemos otros deportes que también, otras actividades que hacemos fuera de casa, como son ball games, o sea, deportes que utilicen una pelota. ¿Ok, chicos? Por ejemplo, we have football or soccer. ¿Ok? Ya saben que football lo decimos en inglés británico y que soccer lo decimos en inglés americano. Pero ahí le he colocado football para que ustedes recuerden que football también es una palabra correcta y que soccer también es una palabra correcta, ¿ok? Depende del uso. Igual, en algunos casos lo usan indistintamente. Don't worry about it. Mm-hmm. Then we have tennis. Tennis, que ahí sí es como en español, muy parecido, la verdad. And then you have basketball. Basketball. Mm-hmm. Si se dan cuenta, es ball, ball, no se dice ball, sino ball, de pelota, ¿cierto? And then we have volleyball, ¿ves? Volleyball, tiene la terminación ball, de pelota. Then you have snorkeling, look, really nice, right? Snorkeling, que es un deporte que ya lo practican bajo el agua, ¿verdad? Y sobre el agua, chicos, tenemos este de acá que es swimming. Swimming, por cierto, comentarles que va con doble N, ¿ok? Swimming se escribe así, por eso siempre yo les digo, traten de escribir aquí en el live, en el chat en vivo, para que de esta manera ustedes puedan practicar no solo la escucha y la pronunciación, sino también la escritura, que es el writing. So, swimming significa nadar, natación, en este caso, natación. Uh-huh. Y nadar sería go swimming, ¿ok? Ok, then we have sailing, la pronunciación, sailing, que es navegar, ¿no? Así cuando vas por el mar, sailing, ¿ok? And then we have diving, ¿ok? Diving también es otra actividad marítima, pero ya es bucear, ¿ok? Buceo, se dice diving. Y no le vayas a poner una R acá porque ahí ya estás diciendo driving, que si es conducir, manejar y es otra cosa distinta. Es así, sin la R, como lo ves aquí en la pantalla, ¿ok? Diving. Luego tenemos algún otro deporte, water sports, que son deportes marítimos, como windsurfing. Windsurfing, si tú buscas la traducción de estas palabras, la verdad es que te va a salir igual. Windsurfing, porque son deportes que nosotros lo decimos ya en inglés todo el tiempo, aunque hablemos español, así que no hay ningún problema. Windsurfing. Recuerda aquí, surfing,
Okay. Next one, you have go fishing. Go fishing, que eso significa la pesca, okay? Ir a pescar, go fishing. También es considerado a water sport, o sea, un deporte en el agua también es considerado, okay? Go fishing. También, por supuesto, como trabajo, ¿no? And then you have extreme sports, que son deportes extremos, chicos. Extreme sports, o sea, deportes de aventura, también lo solemos llamar, ¿cierto? Ok, tenemos por ejemplo rock climbing. Rock climbing. Rock climbing, en este caso, como tú puedes ver, todo lo que diga climb significa escalar. Escalar o trepar. En este caso, rock climbing, como escalar las rocas, escalar las montañas, lo puedes traducir, ¿ok? Rock climbing. You can read it after me, ¿ok? Rock climbing. Yes. Then you have paragliding. Paragliding, que es este deporte de acá, en el cual vas por el aire. Yes, paragliding. Okay, guys. Now, let's learn how to say things that we like, okay? Ahora vamos a hablar un poquito de gramática, pero ya tenemos el vocabulario básico y ahora vamos a hablar un poco de gramática sobre leisure activities. Pero antes te pregunto, ¿ya me diste like? Yes, ya me dejaste por ahí tu corazoncito. Yes, 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 let's do it. No olvides hacerlo, por favor, porque para mí es muy importante. Recuerda que yo estoy haciendo esta transmisión, aunque yo estoy enfermita, como puedes ver, yo no puedo estar de pie porque aún tengo mi descanso médico. Y también, como puedes ver, estoy agripada. Pero aún así, aquí estoy dándote una clase más en vivo porque no quiero que el curso pare, porque quiero que el curso tenga continuidad, ¿ok? Lo inicié el curso en enero, y va a llegar hasta diciembre con todos los temas del inglés. Entonces, no quiero que paremos, ¿ok, chicos? Por eso les pido su apoyo y que me ayuden dando like, compartiendo, etc. ¿Ok? Look at here. Saying what you like. What does it mean? Saying what you like quiere decir diciendo lo que te gusta, ¿ok? ¿Cómo vas a decir lo que te gusta? Se puede hacer de estas dos formas. Veamos. Verb plus noun, que quiere decir verbo más sustantivo. Noun, sustantivo. Coloca en los comentarios para que no te olvides. Y la otra modalidad es verb plus ing, o sea, verbo más el ing, el famoso gerund, o sea, el gerundio. Bien, mira acá. Tienes el verbo like, tienes el verbo love y tienes el verbo enjoy. Escribe en los comentarios el significado. Like quiere decir gustar, me gusta, por eso que yo siempre les digo, denme like, denme me gusta. Love, que quiere decir amar. Y por último, enjoy, que quiere decir disfrutar. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces, yo puedo utilizar mi verbo like con un verbo más un sustantivo. ¿Cuál es un sustantivo? Un sustantivo puede ser una cosa, puede ser una persona, un animal, un lugar. Y en este caso, como estamos hablando de hobbies, va a ser un hobby, una actividad o un deporte. Entonces, mi sustantivo, I like soccer. Me gusta el fútbol. I like soccer. Esta oración es totalmente correcta y totalmente válida. Sin embargo, hay otra opción con un verbo, y eso sería I like playing soccer. I like playing soccer, teacher, ¿y allí qué dice? I like playing soccer quiere decir me gusta jugar fútbol. Y ya sé lo que estás pensando, teacher, pero ahí está el playing, el ing, yo entiendo que el ing significa ando o endo. Porque nunca faltan esos alumnos que dicen que el ing siempre es ando o endo y eso es un error completamente. El ing en inglés tiene muchísimos significados, el ando o endo solo es una parte, chicos, así que no se compliquen. En este caso, el ing de playing no lo vas a leer como ando ni como endo, sino como jugar. Me gusta jugar. Ay, teacher, pero si es me gusta jugar, ¿por qué no pusieron I like play? Me gusta, I like. Jugar, play. ¿Para qué? Playing. Lo que pasa, chicos, es que aquí hay un verbo que es like. Y el verbo play es otro verbo. Dos verbos juntos no pueden ir en su mismo tiempo gramatical.
No puede ir like y no puede ir play juntos porque serían verbo en forma base más verbo en forma base. Ah, entonces, ¿qué hacemos? El primero lo dejamos en su forma base y al segundo le vamos a agregar el ing. I like playing. Y ahí ya no hay choque de verbos. I like playing. I like playing. Entonces, tú debes entender que detrás de like, love, enjoy, vas a utilizar el ing. ¿Ok? I like playing. Ok. I like playing soccer. Me gusta jugar fútbol. ¿Ok? Me gusta jugar fútbol. Muy bien. Ahora vamos con love. Vamos a decir qué pasa con love. Es prácticamente lo mismo. Mira, I love karate. O sea, amo el karate. ¿Ok? I love karate. Teacher, pero si es amo el karate, ¿por qué acá no va I love the karate? Porque en inglés no se traduce palabra por palabra, se entiende por contexto y en inglés cuando hablamos de algo en general no se utiliza el artículo the, sino de frente al sustantivo, ¿ok? I like karate, me gusta el karate, se traduce así. Ahora, I love doing karate, ¿ok? Me gusta hacer karate. Tienen que entender que con el verbo karate, perdón, con el sustantivo karate, no se utiliza play, no se utiliza go. El verbo adecuado es do. Lo vimos en la clase pasada, por eso te digo, este es un curso secuencial. Si no has visto las clases anteriores, vas a estar un poquito perdido. Entonces yo te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube, que se llama igual que acá, It's English TV, y te suscribas, para que no te pierdas las clases anteriores ni las futuras. Bien. Entonces, I love doing karate. Me gusta hacer karate. Por el mismo motivo, no puede ir love con do. El segundo tiene que cambiar a gerundio, al ing. I love doing. Ahora sí, ya tiene sentido y ya está bien gramaticalmente. I love doing karate. Me gusta hacer karate. ¿Ok? Y lo mismo pasa con enjoy. Si solamente trabajo con un sustantivo, digo I enjoy volleyball, ¿ok? Disfruto del volley, disfruto del volley, I enjoy volleyball. Pero si lo quiero decir con un verbo, o sea, que no solamente disfruto del volley, sino que disfruto jugar, voy a decir I enjoy playing volleyball. I enjoy playing volleyball. Pasa lo mismo, tengo a mi verbo enjoy, si quiero decir disfruto jugar, no puedo decir enjoy play. Al segundo verbo le aplico el ing y digo I love playing. I love playing. I enjoy playing. I like playing. I enjoy playing volleyball. Disfruto jugar volleyball. Esto no es disfruto jugando, nada de eso, ¿ok? Acostúmbrense, el ing no siempre es ando o endo. Si le han dicho eso, pues es una mentira. Solamente es ando o endo para el presente continuo, para el pasado continuo. No en otros casos, ¿ok? Bien, entonces que ya me comprendieron esta parte, estoy segura que sí. Me van a dejar en los comentarios cómo diría entonces amo el tenis. Amo el tenis y también déjenme cómo diría amo jugar tenis. Uno con el sustantivo y otro con el verbo. Amo el tenis y el otro amo jugar tenis, que son cosas distintas, ¿cierto? Ok, para decir amo el tenis, I love tennis. Muy bien, Daniela. Y para decir amo jugar tenis, I love playing tennis. Y es muy importante que aprendas las dos formas porque tú puedes decir que disfrutas o que te gusta jugar. Pero de repente a ti no te gusta jugar, solo te gusta ver. Entonces, I like tennis, I love tennis, I enjoy tennis. Pero si a ti te gusta jugar, hacer el deporte, I like playing tennis, I love playing tennis, I enjoy playing tennis. ¿Ok? Good job. Muy bien, chicos, ahí con sus comentarios. Yo los sigo o trato de ver todos sus comentarios que me colocan en YouTube. ¿Ok? Así que los invito a que por allí vayan a mi canal de YouTube donde está la transmisión principal. Estoy en vivo por ahí también. Adding emphasis. Look, you can add very much at the end of the sentence, ¿ok? También podemos hacer uso de la expresión very much. ¿Qué significa very much? No está fácil, significa mucho, ¿ok? Por ejemplo, he likes soccer very much.
A él le gusta el fútbol mucho. ¿Ok? Ese very much, colócalo al final y solamente te sirve para dar énfasis. Porque si tú no lo usas, no pasa nada, no hay ningún problema. Mira, he likes soccer. A él le gusta el fútbol. Ah, está perfecto. He likes soccer very much. A él le gusta el fútbol mucho. Teacher, ¿y por qué likes tiene una S? Y hace rato vimos solo like. Like vimos porque en los ejemplos anteriores decía I. Y ustedes recordarán que en la clase 51 vimos el presente simple en afirmativo y decía I like, you like, we like, they like. Pero para la tercera persona, he, she, it, decíamos likes. He likes, she likes, it likes. Entonces, por eso, he likes soccer very much. Le gusta el fútbol mucho, ¿ok? Now, next one. So here you have another sentence or another expression that you must learn. Adding emphasis, you can add the word at all to a negative sentence if you don't like something, okay? Ahora vamos a utilizar la expresión at all. Yo sé que si tú lo lees por separado vas a estar pronunciando algo como at all, pero no pronuncias tanto esa T, sino más bien como acá hay un choque de consonante y de vocal. Esta consonante pronunciada como una R ligerita y dices arol, 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 arol. Ahora mira lo que vamos a hacer. We don't like basketball at all. Este at all significa del todo. Por ejemplo, no nos gusta el basketball del todo. Sé que no nos gusta mucho, en otras palabras. Ojo que este at all lo voy a utilizar para un sentido negativo, para decir, ay, no, a mí no me gusta el café mucho. I don't like coffee at all. No, no me gusta el café mucho. Es como un mucho, pero en un sentido negativo. No, no me gusta el café de mucho o del todo. ¿Ok? We don't like basketball at all. At all. Interprétalo como mucho o también interprétalo como del todo. No, no me gusta ese deporte del todo. I don't like that sport at all. ¿Ok? Muy bien, chicos. Está fácil, ¿verdad? Now, let's continue. Seguimos entonces. And here you have talking about your hobby, adding more details. Ahora, obviamente podemos hablar de nuestros hobbies, de nuestras actividades, en nuestros tiempos libres, agregándoles más detalles. ¿Qué tipo de detalles podemos agregar? Look at here. We can use adverb of frequency. Podemos utilizar los famosos adverbios de frecuencia que veíamos en las clases anteriores. Como por ejemplo, always, que significa siempre, sometimes, que significa a veces, usually, usualmente, o cualquier otro adverbio de frecuencia que ya lo hemos visto. ¿Ok? Always, sometimes, usually. Or another phrase to talk about how often. O también algún adverbio de frecuencia como once, twice, three times. Una vez, dos veces, tres veces, ¿verdad? Ya los hemos visto también. Or when you do your hobby. O también cuando exactamente haces esa actividad. Por ejemplo, day, week, month. ¿Ok? Entonces podemos ser bastante específicos con ese tema, chicos, y decir con qué frecuencia realizamos nuestros hobbies, ¿ok? Solo para recordar, colocamos los adverbios de frecuencia que recuerden, ¿ok? A ver, ¿cuántos adverbios de frecuencia recuerdan, ok? First, definite and indefinite, because we study both. Always, ¿cuál otro? Sometimes, usually. Aquí no hay todos, en la clase anterior sí. ¿Cuáles serán? Seldom, rarely, frequently, never, excellent. Yeah, you see? Good, good. You remember those words? Excellent. Okay, ahora vamos con los otros adverbios de frecuencia que me indicaba una vez, dos veces. ¿Cuáles serán? Once, twice, three times, four times, five times. Y el que me decía para decir la frecuencia con every, por ejemplo, every day, every week, every month, every Saturday. Juan dice,
Buenas noches, apenas empecé a seguirla, voy viendo ya su clase 3. Genial, Juan. Ahí en YouTube están en orden. Solo colocas inglés chévere 1 y te sale la primera clase, inglés chévere 2, la segunda, inglés chévere 3, la tercera. Ahí está todo en orden en mi YouTube. ¿Okay? Next, guys, let's see some examples. Aquí vemos algunos ejemplos. Dice, I only play soccer once a week. I only play soccer once a week. Ya están siendo específicos, ¿no? Yo solo juego fútbol una vez a la semana. I only play soccer once a week. Siguiente ejemplo. He goes to the gym 4 times a week. He goes to the gym 4 times a week. Él va al gimnasio 4 veces a la semana. Okay? You don't often have time to travel. You don't often have time to travel. No tienes tiempo a menudo de viajar. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia acá, chicos? A ver, identifíquenlo. En la primera oración, el adverbio de frecuencia es once a week. In the second one, en la segunda, four times a week. Okay? The third one, en la tercera, often. Often. ¿Son adverbios de frecuencia todos? Sí. Unos son definidos, otros son indefinidos. ¿Ok? Ya lo hemos visto anteriormente. Now, guys, you can say why you like your hobby by describing it with an ing adjective. Ahora, cuando nosotros hablamos de hobbies o de leisure activities, actividades en nuestros tiempos libres, también podemos ser más específico utilizando algún adjetivo. Estos adjetivos van a terminar en ing. Ya les dije que el ing no es ando, no es endo. Para este caso no es eso, ¿ok? No estamos estudiando ningún tiempo continuo hoy. Entonces, ese ing me sirve para expresar cómo es la cosa. Por ejemplo, she likes swimming because it's relaxing. She likes swimming because it's relaxing. A ella le gusta nadar porque es relajante. ¿Ven que esta palabra termina en ing y no significa ando ni endo? Relajante, relaxing, relajante. ¿Vieron? Next, watching tennis is exciting. Watching tennis is exciting. Mirar tenis es emocionante. ¿Ven? ¿Ven que este ing es un ante? Emocionante. Exciting. Next, it's interesting to play a musical instrument. It's interesting to play a musical instrument. Es interesante tocar un instrumento musical. ¿Ok? Entonces, el ing de acá, ¿qué significa? Ante. ¿Ve? Que no se engañen, no digan que es ando o endo el ing. Yo ya siempre lo repito. No es así siempre. En este caso, cuando funciona como adjetivo, pueden tener la interpretación de ante. Por ejemplo, relajante, relaxing. Por ejemplo, exciting, emocionante. Interesting, interesante. Ante, ante, ante. ¿Vieron? Entonces no es bueno encasillarnos en una sola cosa y decir, ay, ya, ING es ando, endo. No, olvídense de eso, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta ahora todo claro, chicos? ¿Yes? 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 Ok, si hasta ahora va todo claro, no olviden regalarme su poderoso like, que para mí es muy importante. No olviden también suscribirse a mi canal de YouTube. Aquí estamos, This English TV. De hecho, yo las clases las transmito lunes, miércoles, viernes y sábado, pero a veces no las transmito por TikTok ni por Facebook. A veces solo las transmito por YouTube. Por eso mi recomendación es que sigan el curso en YouTube, ¿okay? Es un curso completo, chicos. Todos los temas del inglés los tratamos. And exercises. Ahora sí vamos con los ejercicios. We have to answer the following questions with information about yourself. Ahora quiero que practiquen respondiendo las siguientes preguntas con respuestas de ti mismo, ¿ok? Con cosas que a ti te funcionen, con cosas que sean de acuerdo a lo que tú opinas o de acuerdo a tu realidad, ¿ok? For example, first question says, what is your hobby? What is your hobby?
A esta pregunta se responde diciendo I like y respondes allí cuál sería tu hobby, ¿ok? What is your hobby? Por ejemplo, yo les voy a decir el mío, ¿ok? I like dancing. I like dancing. Teacher, el ING de nuevo. Sí, yo te dije que el ING me va a servir mucho para hablar de mis hobbies. ¿Por qué? Porque está después del verbo like. Ya te expliqué el motivo hace un momento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya que sabemos eso, ustedes me colocan ahí en los comentarios. What is your hobby? Algunos dirán, I like dancing, I like singing, I like playing soccer, I like playing volleyball. I like dance, no se puede. I like dancing, I like drawing. El ING, chicos, Ashley Rodríguez. El ING tienes que colocar, ¿ok? I like dancing, así como yo. Por eso yo hago un modelo para que ustedes se guíen. A ver, ¿qué más dice? I like playing soccer, ok. I like reading books. I like swimming, perfect. I like listening to music, ok. I like doing yoga. Clemente corrige. I like swimming. Ok. Next one. Siguiente pregunta, chicos. What do you do in your free time? What do you do in your free time? O sea, ¿qué haces en tus tiempos libres? Ok. Respondemos de esta manera en los comentarios. In my free time, I like. En mis tiempos libres. Mis tiempos libres a mí me gustan. Por ejemplo, en mi caso, in my free time, I like to listen to music. In my free time, I like to listen to music. Si colocaron in my free time, I like listening to music, perfect, ¿ok? El verbo like es un verbo que puede funcionar con ing o con el infinitivo del to, así que no hay ningún problema. Ok, si alguien aquí en YouTube ha venido de TikTok, me dice, hola, vengo de TikTok y le mando saluditos, ¿ok? Ok, what do you do in your free time? In my free time, I like to listen to music. In my free time, I like doing yoga. Perfect, Clemente, excelente, ahora sí. In my free time, I like swimming. Lupe, excelente, Lupe. Mm-hmm. I like playing soccer. Perfect. Next question. What do you do on the weekend? What do you do on the weekend? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué haces el fin de semana? Weekend, chicos, es el fin de semana. I like, por ejemplo, el fin de semana, I like to watch movies on the weekend. I like to watch movies on the weekend. Me gusta ver películas el fin de semana. Ojo que puede ser to watch, o también puede ser watching, con el ING, ¿ok? Lo estoy escribiendo de ambos modos para que ustedes vean que ambas son correctas. I like watching movies on the weekend, or I like to watch movies on the weekend. Lo que no es correcto es decir simplemente I like watch. Eso no, porque hay choques de verbos, ¿ok? Puede ser separado por un to o con el ING allá, ¿bien? Ok, ¿qué dice? I like to listen to music. Marta Araceli dice, hola, vengo del TikTok. Hola, Marta, hello. Gracias por pasarte por mi canal de YouTube, ¿ok? Thank you. Now, next question, guys. Siguiente pregunta, dice, what do you do on your vacation? What do you do on your vacation? ¿Qué haces en tus vacaciones? Y ya sé, seguro alguien por ahí va a estar diciendo, teacher, pero vacations, me faltó la S. No existe en inglés la palabra vacations con la S. No existe. Para decir vacaciones se dice vacations. Siempre en singular. O también puedes decir holidays. Holidays sí existe en singular y en plural. Holiday, holidays. Pero vacation no existe, ¿ok? Vacations con la S no. Así nada más. Vacation. What do you do on your vacation? ¿Qué haces en tus vacaciones? A ver, yo les digo lo que yo hago, ¿ok? On my vacation, I like to travel. On my vacation, I like to travel. En mis vacaciones, me gusta viajar. Me gusta viajar. Ángel Chajún, hola, vengo de TikTok. Oh, hola, Ángel, bienvenido. No olvides suscribirte para que veas el contenido anterior y el futuro. On my vacation, I like to travel. En mis vacaciones, me gusta viajar. ¿Ok? And what about you? I like traveling. Very good. Claro que sí, José Chávez. I like traveling. Study foreign language. Excellent.
Next one. Do you have enough free time? Esa es una buena pregunta, chicos. Do you have enough free time? Do you have enough free time? ¿Qué significa? ¿Tienes suficiente tiempo libre? Do you have enough free time? ¿Tienes suficiente tiempo libre? Pueden responder con un yes or no, or your answer, right? In my case, no, I don't. No, no tengo suficiente tiempo libre. No, I don't. Do you have enough free time? ¿Tienes suficiente tiempo libre? Mm-mm. No, I don't. A ver, ¿quiénes como yo dicen, no, I don't? Jesús dice, vengo del TikTok. También puedo empezar con which. Which también significa cuál, pero no te sirve en este caso porque which solamente es cuál para pocas, pocas opciones. Por ejemplo, si yo tengo dos zapatos y te digo, which one do you like? ¿Cuál te gusta? ¿Este o este? ¿Ok? Son para pocas. Entonces, cuando tú quieres decir, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu hobby? Tienes que decir, what? What? Porque, pueden haber muchas opciones, ¿no? Entonces, por eso, ¿ok? Do you have enough free time? No, I don't. La mayoría me ha colocado no, I don't. No, I don't. Sonia dice yes. Okay, good for you, Sonia. Next one. What is your favorite indoor activity? O sea, ¿cuál es tu actividad dentro de la casa favorita? O sea, la que haces dentro. Okay, no afuera. Indoor es la que haces dentro de tu casa. What is your favorite indoor activity? Por ejemplo, la mía ahora es, my favorite indoor activity is do puzzles. Do puzzles, ¿qué quiere decir? Armar los rompecabezas. ¿Por qué? Porque yo tengo un bebé, entonces le estoy enseñando a armar los rompecabezas. Entonces, de momento, esa es mi actividad favorita, ¿ok? My favorite indoor activity is do puzzles. Do puzzles. ¿Y la de ustedes, chicos? Ok. So you can tell me, okay, your answers, different answers. Okay, next one. next one. Gracias, gracias Jesús por tu comentario. Next one says, what is your favorite outdoor activity? Ah, okay, cooking. Bravo, muchos de ustedes me dicen que su actividad favorita es cocinar. Cooking, excellent. Y ahora la actividad que hacemos afuera, afuera de la casa ya, no adentro, sino afuera. Outdoor is fuera, okay? What is your favorite outdoor activity? My favorite outdoor activity is go camping. Por ejemplo, mi actividad favorita es go camping, ir de campamento, okay? So, I go camping on New Year's Eve, on the Holy Week, okay? Not very often, but it's my favorite activity. My favorite outdoor activity is go camping. Go camping, okay? Yo de campamento. Hola, Frank, Javier. Hola, vengo de TikTok. No olviden, chicos, suscribirse al canal si no lo han hecho y dejar el like ahí en la transmisión de YouTube, ¿ok? Next one, guys, is what is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? What is your favorite sport? ¿Ok? For example, my favorite sport is tennis. Mi deporte favorito es tennis. Pero no es que me guste jugarlo, sino solo verlo, ¿ok? Entonces, si yo quiero decir que me gusta jugarlo, puedo decir I like playing tennis. Pero no es el caso, entonces lo digo de manera general. My favorite sport is tennis. I like to watch it, ¿ok? I like to watch it. So, different things. Oh, this is a really interesting question, guys. Siguiente pregunta, súper interesante, y dice... what thing can you do well? What thing can you do well? ¿Qué cosas puedes hacer bien? Okay? Por ejemplo, pueden decir, I can cook, I can dance, I can play the guitar, I can play soccer. Cosas que ustedes puedan hacer bien, okay? I can play volleyball, I don't know, okay? I can dance. En mi caso, yo les voy a decir que, digamos que esto es lo que yo siento que puedo hacer bien. I can learn a foreign language easily. Puedo aprender un idioma extranjero fácilmente. De momento, yo hablo español, inglés, portugués y francés. Pero cuando he estado viendo cosas en otro idioma, como el italiano, siento que me es fácil aprender, ¿ok?
Okay, so what things can you do well? I can learn a foreign language easily. What about you? ¿Y ustedes? A ver, déjenme en los comentarios. Denia Reyes dice, hola, vengo de TikTok, está interesante la clase. Gracias, Denia, bienvenida. Y espero que puedas seguir el curso desde el inicio. Ahí en YouTube están todas mis clases, ¿ok? What about you guys? A ver, ¿qué dicen acá en los comentarios? I can dancing, dice Sonia. Ah, eso es un error, chicos. Lo que pasa es que yo les decía que con el verbo like, necesito el siguiente verbo en ING, ¿se acuerdan? I like swimming, I like running, I like dancing. Pero con can no pasa eso. El verbo va en su forma base. Richard, ¿y por qué? Porque can no es un verbo principal, es solo un verbo modal. Ok, ya que vamos a estar hablando de eso en la próxima clase, pero la respuesta sería, Sonia, I can dance. Corrígelo, por favor. José dice, I can swim. Good. Lupe, I can cook. Ok, good. Next one, guys. What activities would you like to learn? Ok, what activities would you like to learn? ¿Qué actividades, ya sea de ocio, como en tus tiempos libres, te gustaría aprender? What activities would you like to learn? ¿Ok? Por ejemplo, yo les digo, I would like to learn to play the guitar. Ok, sorry about that, it's the guitar, ¿ok? I would like to learn to play the guitar. Me gustaría aprender a tocar la guitarra, ¿ok? Que es un instrumento musical. En el caso de ustedes, a ver qué me dice. I would like to learn to cook. Ok, me gustaría aprender a cocinar. Yes. I would like to learn to swim. Me gustaría aprender a nadar. Claro que sí. What else? Yamilet Reyes. Hola, vengo del TikTok. Hola, Yamilet. Welcome. Bienvenida aquí a mi canal de YouTube. Thanks for being here. I like to learn to play ukulele. Oh, that's the small guitar, right? Something like that. I would like to learn to play karate. No, no se dice play karate, Sofía. Se dice do karate. Ok, do karate. Está en la clase anterior. Hola, Noel. Llegando a TikTok. Hello. Lupe, I would like to learn to play basketball. That's perfect, guys. Excellent. Very good. So, today we learn how to talk about our hobbies. Entonces, hoy estamos aprendiendo cómo hablar de nuestros hobbies. Déjenme en los comentarios, what is your hobby? ¿Cuál es tu hobby? De todos los que hemos hablado, ¿ok? For example, one of my hobbies is I like watching movies. I like watching movies. Me gusta ver películas, ¿ok? I like watching movies. No olviden seguirme por YouTube, por Facebook, por Instagram y por TikTok. En todas las redes sociales estoy como EasyEnglishTV. Y todos los días subo clases, contenido interesante para que aprendan de una manera fácil y práctica. Mi curso principal está en mi canal de YouTube. Y recuerda que tú puedes ver las clases en mi canal de YouTube totalmente gratis desde la clase 1. Hoy ya vamos en la clase 60 y este curso contiene más de 200 clases en vivo, ¿ok? Va a contener. Entonces, pero si tú quieres llevar el curso un poco más en serio y sobre todo comprar tu material de estudio, puedes hacerlo. Es súper, súper económico. Mira, este es el cuadernillo. Consta hasta el momento de 310 páginas. Viene la explicación de todos los temas del inglés desde el más sencillo. Una manera de obtenerlo es yendo a mi canal de YouTube y suscribiéndote. Luego le das clic al botón unirse, ¿ok? Cuando le das clic al botón unirse, así como acá, después de que te suscribes, suscribirte es gratis, ¿ok? Si no quieres comprar el material, no pasa nada, no hay problema. Solamente estoy explicando para los que quieran su manual de 310 hojas con todos los temas del inglés. Le dan clic en suscribirse y luego le dan clic al botón unirse, ¿ok? Y luego eligen la opción que se llama estudiante plata, ¿ok? Estudiante plata en moneda de Perú, que es mi país, cuesta 8 soles al mes. Pero si ustedes son de Colombia, de México, de Chile, ahí les va a salir cuánto es en tu moneda local. Pero es súper económico, chicos. Es aprox $2.50, ¿ok? Entonces pueden darle clic a unirse, realizar el pago con cualquier tarjeta y listo. Automáticamente les va a salir este mensajito que dice, hola, gracias por formar parte de esto. Y luego me preguntan, dicha, ¿y ahora cómo hago para descargar todo este manual? Se van a ir a la pestaña membresía que se les va a habilitar.
y aquí van a encontrar los links de descarga. Dan clic y lo descargan automáticamente en su móvil o también en su computadora. Y por hacerse miembros, les viene de regalo este de acá, que es el material de gramática chévere, que son puros ejercicios de gramática, ¿ok? Para que practiquen desde lo más básico, como to be, prepositions, articles, simple present, todos los temas aquí están, ¿ok? Y este es el principal de 310 páginas. Luego, otra opción es hacerlo en mi página de Facebook, que también se llama Easy English TV. Si no, lo pueden hacer por YouTube. En Facebook también es muy sencillo. Solamente van a mi página y ahí hay un botoncito que se llama suscribirse en Facebook. Dan clic a suscribirse, realizan el pago de la membresía y listo. Automáticamente van a entrar a este grupo VIP que se llama Suscriptores VIP de Easy English TV. ¿Ok? Por ahí yo subo todo este material en PDF. Solamente ustedes dan clic y descargan. ¿Ok? Es súper fácil, súper fácil. Ahí están los PDFs, mira, ahí están todos, completísimo. La otra modalidad es en mi página de Patreon, si ya no pudieron por YouTube, si ya no pudieron por Facebook, porque algunos me dicen, ay, yo prefiero hacerlo por otro modo, no hay problema, puedes hacerlo por Patreon, www.patreon.com/easyenglishtv. Aquí está la opción de únete, realizas el pago correspondiente y ingresas a este grupo, ¿ok? Y luego tienes la cuarta modalidad, que es a través de Yape. Si eres de Perú, puedes adquirir el material, pero ese es a través de un pago único, ¿ok, chicos? No es un pago mensual, es ese número de allí. Y como puedes ver, el pago por Yape es de 100 soles por el material de todo el año, ¿ok? Ahí no es mensual como en los otros modos, sino es anual. O si eres de otro país que no sea de Perú y quieres comprar tu manual de 310 hojas, lo adquieres a través de mi cuenta de PayPal, que es el siguiente correo que puedes ver aquí, ¿ok? Entonces, puedes realizar tú el pago y nos escribes al correo o me puedes contactar también por Instagram. Me puedes contactar al Instagram, al Facebook, como quieras, en todas las redes sociales estoy con el mismo nombre. Muy bien, chicos, eso es todo. Muchísimas gracias por estar presente en la clase del día de hoy. Vamos a saludar a I Like Playing Basketball. Yes, Marilyn, it's correct. Hello everyone, thanks for being here, ok? We will see you next time. Nos vemos el viernes para la próxima clase, ok? Thank you. No olviden ponerse al día los que son nuevos, ok, chicos? En mi canal de YouTube están todas las clases. Bye.